Recortes a funcionarios, eliminación de plus de altos cargos y ahora también se baja el sueldo a los directivos. Los denominados chiringuitos siguen saliendo caros y más sus responsables, así que una norma les pondrá límite donde ahora solo había criterio personal. Teníamos distintas regulaciones sectoriales donde a tradición a inteligencia negociadora das partes producían algún efecto sorprendente. Sorpresas que se cuantifican. 14 directivos cobran más que el presidente de la Xunta. Ahora su salario marcará la retribución fija de todos ellos. Nadie cobrará más que el presidente. Nadie salvo dos. Habrá dos personas que cobren igual que el presidente en sus retribuciones fijas. Que o directivo número 1 de la compañía Radio y Televisión Galega y o directivo número 1 de la empresa Sogama. Tendrán la misma retribución fija que Feijóo, pero podrán superar su salario global con un máximo del 14% de retribución variable. Eso los directivos, pero la medida afectará a los miembros de consejos de administración, que se equipararán a los directores SERAIS. Tan solo hay una empresa pública que estaba por arriba de este límite. Quiero decirles que aproximadamente a retribuciones dos miembros del Consejo de Administración de la compañía Radio y Televisión Galega se disminuirán en un 40%. El ahorro, 1 millón de euros, con una norma que aseguran hacen convencidos y comprometidos en una situación de crisis donde se le pide esfuerzo a los empleados públicos, aunque también este decreto tiene carácter temporal.